niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 20 de octubre. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de español, lectoescritura y matemáticas. Para nuestra actividad de español, vamos a utilizar nuestro librito de palabras que hemos estado trabajando durante esta semana. ¿Sí? Acuérdense que hemos utilizado estas imágenes. Ahora, en sus hojas de trabajo deben de venir de la M a la Q. ¿Qué van a hacer? Vamos a recortarlos como hemos hecho durante estos días. Vamos a recortarlas y vamos a escribir dos palabras que empiecen con M, dos palabras que empiecen con Ñ, dos palabras que empiecen con P, dos con N, dos con O y dos con Q. Acuérdense que esta actividad ya la hemos estado haciendo durante estas dos semanas, así que ustedes ya deben estar familiarizados con esta actividad. Ahora, para lectoescritura vamos a utilizar nuestro alfabeto móvil. Vamos a usar nuestro alfabeto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar con el alfabeto nuestro nombre, ¿sí? Nuestro nombre, y vamos a formar el de mamá y el de papá. Vamos a ponerlo sobre la mesita y vamos a poner, si yo me llamo Sergio, voy a poner S, la E, la R, la G, la I, la O. Si mi mamá se llama María, voy a poner la M, la A, la R, la I y la A. Ahora, para nuestra actividad de matemáticas. Para nuestra actividad de matemáticas vamos a realizar unas sumas y unas restas. Acuérdense, el signo de más es como una crucecita. El signo de más. El signo de menos quedamos que era una rayita. Y el signo de igual van a ser dos rayitas. De igual, perdón. Ahora, vamos a anotar en nuestra libreta las que vamos a realizar. La primera es 5 más 4... 6 más 3, 8 menos 2, 9 menos 4 y 5 más 2. Fíjense bien en el signo. Si no se fijan en el signo, pueden equivocarse. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi abaco. Voy a resolver la primera. ¿Cuántas voy a poner en mi abaco? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Con otro color. ¿Cuántas? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Si por algo sus hijos todavía no ubican en el abaco las cantidades o se confunden, les recomiendo que agarren los colores que vienen en el abaco. Por ejemplo, en mi abaco viene verde, rosa, amarillo, azul y naranja. Generalmente ahorita nomás estamos usando las dos primeras líneas. Así que usen los dos primeros colores. Por ejemplo, yo voy a usar el verde y el rosa. Entonces, voy a subrayar de verde y de rosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen niños que son más visuales, que necesitan ver el color para identificar qué tienen que hacer en el abaco. Así que van a ver. Van a decir, ah, está de verde. Van a ser 5 bolitas verdes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, y el otro es rosa, no es verde. Entonces voy a poner 4 rosas. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí hay que sumar todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ahora voy a poner la cantidad. ¿Cuántas tengo? 9. Siguiente, 6 más 3, igual lo puedo poner como les dije, ¿sí? 6, 3, ajá, 5, 2, cuando es resta, acuérdense que cuando es resta usamos solamente un color, pero aquí es quitar. Entonces, ¿cuántas voy a poner? 8 verdes.
¿Y cuántas verdes voy a quitar? Acuérdense, es quitar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy necesario que ustedes les remarquen a cada rato cuál es el de suma y cuál es el de resta. Si no, debe de haber ya algún conflicto con esto de los signos. Les voy a estar poniendo operaciones que tengan suma y que tengan resta para que ellos vayan identificando los signos. Ahorita, ya después de que la resolví, voy a encerrar o voy a remarcar de morado el signo de más, de naranja el signo de menos y el signo de igual lo voy a remarcar de verde en todas estas. Obviamente las sumas no va a tener resta. Obviamente las restas no van a tener suma, así que hay que poner mucha atención. Entonces, se los vuelvo a repetir. Morado, suma. Voy a remarcar el signo de más. Resta, el signo de menos, de naranja, y el signo de igual, de verde. Ahora, eso sería todo por el día de hoy, así que nos vemos el día de mañana. Bye.